Bienvenidos amigos y amigas, a ver el nuestro Bernie que nos prepara hoy. Bienvenidos a todos, bueno, hoy voy a preparar la focaccia. ¿Tú, Gigi, sabes qué es la focaccia? Yo lo sé, pero explica un poco tú. Bueno, vamos a ver. Hay dos tipos de pizzas. La pizza clásica, normal y corriente, con todas sus variantes, y luego la focaccia. La focaccia, más típica del sur de Italia, y es más espesa, y es típica, típica de Puglia, de Bari, donde yo he vivido muchísimos años. Y os contaré cómo hacer la mejor focaccia italiana, que es la de Bari. Ya veréis. Aquí tenéis todos los ingredientes, muy importante que la harina sea la 00, si queréis el episodio de la harina y del gnocchi aquí lo tenéis, es importante pues usar una harina muy buena. Y luego usaremos agua, aceite, sal, levadura, yo os aconsejo la levadura natural, pero si no la tenéis la química en polvo, está bien igual, y luego, cuidado, un poco de miel. Eso es. ¿Y por qué un poco de miel? Ese es un truco de Gigi e Benny para que se active la levadura y para que no se rompa el crecimiento de la levadura con la sal. Empezamos aquí con los primeros pasos para la focaccia. Aquí tenemos la levadura. Aproximadamente vamos a usar como unos 700 de harina, 00, acordaros, y vamos a usar aproximadamente 30 gramos de levadura. Le echamos el agua, entonces el agua depende de la temporada. Si estamos en temporada de verano, el agua tiene que ser un poco más fría. Si estamos en temporada de invierno, pues puede ser un poco más caliente. Y aquí pues creamos esta pequeña mezcla de la levadura con el agua. Bueno, pues una vez que hemos preparado esta cremita de agua y levadura, la ponemos aquí en un bol, es mucho mejor empezar en un bol para no ensuciar mucho la cocina, y luego aproximadamente 600 de harina, 00, aquí la tenemos, nos guardamos bastante porque luego la podemos necesitar. Hacemos un huequín, como veis aquí, y ponemos un poco de miel aquí, perfecto. Luego le añadimos un poco de aceite, aproximadamente pues un par de cucharitas de aceite. De momento no ponemos la sal, seguimos trabajando aquí nuestra mezcla, porque la sal puede interrumpir un poco el proceso de crecimiento de la levadura con la harina. Y el agua la tenemos siempre aquí a mano, próxima, y la vamos a añadir poco a poco. Y vamos trabajando con las manos dentro del bol. Entonces, Benny, ¿cómo lo tenemos esto de la focaccia? Bueno, como veis aquí, lo hemos trabajado nuestra masa. De acuerdo, tampoco hay que trabajarla muchísimo porque para hacer una focaccia los ingredientes tienen que juntarse simplemente, no hay que trabajarla mucho. Y luego una vez que tenemos esta consistencia, lo veis, lo pasamos del bol aquí a la mesa, siempre con un poco de harina, la trabajamos un poco más. Es importante hacer este movimiento con los palmos de las manos, como me enseñó mi maestro chef Gigi, y más o menos tiene que tener esta consistencia, como veis. Y ahora es cuando vamos a echar la sal. ¿Estás de acuerdo, Gigi? Perfecto. Ahora, porque ya más o menos tenemos un poco más abierto, yo hago un huequín. Y le echo más o menos como un par de cucharitas de sal. Poco a poco la voy añadiendo. Y aquí tenemos nuestra masa, que ahora dejaremos descansar durante una hora y media aproximadamente. Una siesta. Una siesta. Nos echamos la siesta nosotros también, Gigi, ¿no? Sí. ¡Qué bonita pelota de esta masa de la focaccia! Fantástico, una pelota. Y ahora una manteta de film y a descansar. Una siestecita de una hora y media, ¿vero, Benny? Exactamente. Acordaros de taparla bien, porque si no se tapa bien, luego se hace un poco de costra en la masa. Y sobre todo,
La metemos en el horno apagado, obviamente, porque así no hay cambios de temperatura que son los que pueden perjudicar la levadura. Bueno, y después de la siesta, ya hemos dormido una hora y media Gigi y yo. Como veis, ha descansado nuestra masa y prácticamente se ha doblado ya, ¿de acuerdo? Y ahora la cogemos poco a poco, la separamos con cautela del bol. Y probablemente de esta masa puede que hagamos aproximadamente un par de focaccias, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener un contenedor de metal para que le dé un poco de crujiente en la base, y por eso le ponemos un poco de aceite. Ese aceite, esto además, pugliese de Bari, porque cada focaccia pugliese necesita un aceite de Puglia, no tiene que ser mucho. Focaccia pugliese, aceite pugliese. Efectivamente. Y así, de esta manera, es un poco más crujiente, porque realmente la focaccia pugliese es un poco espesa, pero en la parte más profunda tiene un poco de crujiente. Entonces, cogemos aproximadamente una mitad y luego vemos si... Y la ponemos aquí. Y ahora, pues la extendemos poco a poco con los dedos. ¿Veis? Esa es la consistencia que tiene que tener. Podemos incluso usar un poco los puños al principio. Y luego podemos añadir incluso un poco más de aceite. Y así, con las manos, la masa no se pega. Y ese es el movimiento, con los dedos. Y ahora los tomates, ¿veis? Son unos tomates especiales. Son tomates. Acércate, Gigi. Ven para acá. Mira, esto. ¿Veis? Son del Vesubio. Justo debajo del Vesubio tenemos esos tomates. Se llama del Piennolo. Bueno, cualquier tipo de tomate cherry va bien. Pero realmente, si tenéis la oportunidad de comprar esos tomates, encontrarlos, mucho mejor. Los tomates, ¿cómo los ponemos? Pues de distinta manera. Pero lo que realmente nos cuenta la tradición, que tenemos que romperlos con las manos así. Eso es el trabajo que tenemos que hacer, teniendo cuidado a que no se ensuciemos mucho. Y ahora, una vez que hemos terminado de romper todos los tomates así, pues los ponemos directamente de esta manera en la focaccia, en la futura focaccia. Todavía estamos a la mitad de nuestro camino, porque tiene que levitar todavía una hora, hora y media, depende. Si estamos en verano, pues con una hora es suficiente, con el calor que hace. Y si estamos en invierno, pues un par de horas, ¿de acuerdo? Más o menos así, de forma desordenada. Y añadimos las aceitunas negras, que son aceitunas del sur de Italia, de Bari. Se llaman aceitunas baresanas, que son un poco más amargas, pero típicamente es esta la receta. Y la ponemos así, como estáis viendo. Y ahora añadimos un poco más de aceite. Así. Y ahora un poco más de sal. Y luego, Gigi, ¿qué es esto? Romero, rosmarino. Las hojitas que le darán un toque fantástico. Efectivamente. Esta también es la receta típica de Bari, del sur de Italia. Y ya habemos papa, ¿no? Prácticamente sí. Gigi, tanta espera para la focaccia. Ya es de noche, ¿eh? Se te ve, vamos. Ha pasado ya una hora y media, ¿no? Sí. Han crecido un poquito más y ahora las dos mellizas las ponemos en el horno.
Pues aquí tenemos nuestra focaccia. ¿Veis lo que se estaba contando? Es un poco más espesa respecto a la pizza y es bastante crujiente y es rústica, ¿no? Como se hace en casa. Absolutamente rústica y sana y barata, sabrosa, tomate, olivas. ¿Dónde la encontramos una focaccia así? Aquí en España. Aquí. En nuestra casa. Gigi e Benny, siguiendo nuestras instrucciones. Es fácil. Los ingredientes, todas las instrucciones las tenéis aquí debajo en las introducciones del vídeo. Y nada, nosotros la vamos a probar, pero como siempre antes. Chin chin. A la nuestra, a la vuestra.